El objetivo que persigo en la vida es estar feliz, pasarla bien, sí. Y no sé, no, si hubiera ganado, si la idea fuese algo de dinero, no estaría haciendo eso. Si no sé, es experiencia y tengo una sola vida, no sé qué va a pasar y quiero estar bien y encontrar gente y pasarla bien y nada más que eso. No sé, viene como viene y la voy a tomar en todo caso. Si mañana tengo un accidente y no puedo más caminar, entonces haré otra cosa, tomaré lo que la vida me da. Me llamo Luis Danjou, soy de Lille, un pueblo de Francia del norte, arriba de París, 2 horas. Y firmo Groslu, que es Gros, es gordo en francés, y Lou por Louis. Gordo Lou, eso pues. Y más que todo, no sé, me gusta pintar animales, monstruos, cosas que sean delirantes y infantil, como para que sea más divertido. Y si alguien me dice que soy una mierda, siempre me va a hacer mal. Si alguien me dice que le gusta, siempre me va a hacer bien. Es así, es simple. Si me dan energía positiva, me hace positivar. Si me dan negativa, me hace negativar. Y no sé, casi siempre es positivo, por eso sigo haciéndolo. Si cada vez que iba a pintar me trataban como un pelotudo y mal, no quisiera ir más. Yo vine a preguntar que no tenían la sala de deporte y me dijeron que sí. La sala de deporte es el señor que ha alquilado que se fue. ¿Eh? Así que, no sé, pero esto no está permitido, usted no lo puede hacer. Tiene que pedir el permiso al dueño de la propiedad. El dueño de la propiedad está en Europa. Yo soy el encargado de la propiedad. No tenía idea, yo vine a preguntar a la señora que trabajaba, me dijo que no tenía problema. No, que no, no, la señora que trabajaba, escúcheme. Alquilado, se fue. Sí, entiendo. Se le caducó el contrato y se fue. Se ve. No, ya sé, estaba muy lastimada. Yo hice un proyecto con la Perfecto. municipalidad acá. No, el municipio no tiene nada que ver. No, pero no es para lastimar, es No, no, para no, 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 pero el embellecer. municipio no tiene nada que ver. El municipio con los no tiene nada que ver. Esto tiene un dueño. El dueño no tiene que le hagan esto. Thank you.
busco personajes de mi infancia, busco cosas que siempre tengan un algo conmigo, porque soy yo, entonces tengo que hacer las cosas como en acuerdo en mi corazón. Y después, si pasan cosas en mi vida, siempre hay pruebas nuevas y hay eventos buenos y malos que van actuando, entonces de ahí tiro más o menos la energía que tengo para hacer las obras. No sé, quiero decir, no es la misma cosa si voy a pintar feliz que si voy a pintar triste. Siempre va a haber una diferencia muy grande entre las dos. Pero las dos sirven para lo mismo, es para estar mejor en todo caso. Siempre lo ha divertido para mí porque me parece mejor que sea así, que la pase bien y que me haga reír. Y para los niños sí, que es algo cultural también. Creo que si la gente ve mucha pintura en la calle van a tener como más ganas de meterse en arte. Entonces si ven cosas grandes que tampoco son realistas, tampoco quiero ser el mejor en la técnica, quiero solo dar un sentimiento. ¿Ves? Entonces las pinturas dan como una idea un poco torpe y es eso lo que me gusta. Que sea un poco naif y torpe, pero que sea mi representación, es mi manera de hacerlo. Siempre me gusta más el último. Bueno, a veces no, pero casi siempre. ¡10 puntos, Superlow! ¡Vamos!